Es un libro de la historia del instituto que hizo 50 años hace un tiempo y luego un cuenco de vidrio. Es un vidrio soplado en la granja y es una pieza que es una reproducción un poco a gran escala. Parece la teletienda. de una pieza que está en el Museo de Palencia. Es una obra real un poco adaptada para el Año Internacional del Vidrio. Y que también conmemora el hecho de que el vidrio soplado es bien patrimonio inmaterial de España y que se espera que el año que viene pueda ser considerado patrimonio inmaterial por la UNESCO. Vale, ya fuera la historia. El premio a la mejor ponencia oral, dejando que la mire, es para Martina Romani con espumas, esponjas de celulosa como alternativa sostenible para frenar el ennegrecimiento del cinabrio en pinturas murales romanas. Podéis aplaudir. Sí. ¿Yo también? ¿Todos? ¿Yo? Pero mira, también. Y el premio al mejor póster es para Carolina Pérez Doreste por caracterización de los morteros en la portada de la Casa del Corregidor de San Cristóbal de la Laguna, análisis y metodología para su restauración. Eso es la clausura, naturalmente. Deberíamos decir algunas palabras finales para terminar las jornadas. Yo estoy todavía bastante lleno de comida y cansado, y supongo que vosotros también. No hemos pensado mucho en qué decir exactamente. Volver a repetir lo que hemos dicho al principio de todo, que estamos muy contentos con la altísima calidad de las ponencias. Bueno, primero, los resúmenes que recibimos, la dificultad que tuvimos en elegir, bueno, nosotros realmente no elegimos, el comité científico eligieron y tuvieron mucha dificultad en elegir las charlas y obtener un buen balance entre las intervenciones más científico-técnicas y la parte de conservación-restauración. Hemos intentado mantener un buen balance entre todo. Espero que estáis satisfechos con ese aspecto. Y agradecer a eso, el comité científico, vosotros por participar, el MAN por ser anfitriones tan buenísimos. Vamos a darles un aplauso. Porque a Naira, que está ahí detrás, y los técnicos de sonido que han sido muy pacientes con nosotros también, que estamos jugando fuera de casa nosotros. Y a Carmen y su equipo por todo. Carmen Mercedes, sí, que ha sido muy fácil y esto nos ha ayudado porque han sido las primeras jornadas, entonces partiendo de cero tampoco ha sido muy fácil y hemos ido inventando un poco sobre la marcha todo y sin el apoyo de los patrocinadores, ECORE,
nuestros institutos, el INMA, el ICV, el Instituto de Química Física Roca Solano, la Plataforma de Patrimonio del CSIC, el Grupo Español, sobre todo. Sí. Es que desde la Delegación de Aragón también para nuestras sudaderas, vuestras bolsicas. Y entonces eso, con el grupo, con Camino y Raquel y el equipo del Grupo Español del International Institute for Conservation, realmente ha sido desde el primer momento, decimos, de juntar los premios joven con este evento, que creo que las dos cosas van de la mano, y ha sido realmente un placer siempre que tratar con todo este relacionado con las jornadas con vosotros. Entonces, muchas gracias. Aparentemente habrá un formulario tenemos un, ¿cómo se llama? Una encuesta sobre cosas que os han gustado, cosas que no os han gustado, porque la idea es, o la intención desde el primer momento también, es que esto va a ser periódico. Entonces, a lo mejor cada año es mucho, pero cada dos años creo que es algo factible que podría, para que podamos estar todos y aprender los unos de los otros. Y sobre todo, yo creo que es encontrar un entorno donde estamos como libres y cómodos de hablar de nuestra investigación y nuestro trabajo. Y esto ayuda a fomentar que nos conocemos, que compartimos diferentes perspectivas técnicas, encontramos colaboraciones y entre todos trabajamos para aumentar la calidad y el alcance y el impacto de nuestros trabajos, porque, bueno, eso, de eso se trata. Y hablamos mucho del hecho que el patrimonio, aquí en España, sobre todo, creo que hay una tendencia de infravalorar lo que tenemos aquí, o lo que existe aquí, y lo que, cómo nos presentamos al exterior también. Y hay mucho que podamos hacer y esto parte de nosotros y aparentemente somos la generación para hacer esto. Entonces, a ver, ahí me estoy liando. Entonces, pero más o menos. Nada, ya solo decir que muchas gracias por haber venido. Y nos vemos en la próxima edición. Y antes de que os vayáis, solo recordaros que ahora continúa el evento con la presentación de los Premios Joven de 2022. Ya está. Simplemente deciros que muchas gracias a todos. Ha sido un placer teneros a todos y animaros a organizar este tipo de cosas o a participar en este tipo de eventos. El siguiente quizás podéis ayudarnos a organizarlo también. Y si hay una siguiente edición, os estaré siguiendo a PTI País, a la plataforma de patrimonio que gestiono, y que muchas gracias al equipo organizador también, que le hemos echado mucha ilusión, mucho cariño y muchas horas, a Scott, a Teresa, a Marina y a Laura, que han hecho un trabajo estupendo, le hemos puesto muchas horas y de verdad espero que haya merecido la pena. Y si tenéis algo que criticarnos, por favor, ponedlos en el formulario que mejoraremos, lo intentaremos. Muchas gracias a todos. Bueno, yo ya que estamos con la línea, también quería agradecer a todo el mundo. Sé que muchos de vosotros hacéis un esfuerzo por venir, porque a muchos puede que también le pague el proyecto, pero otros viene de vuestros propios bolsillos y también se agradece mucho el esfuerzo que hacéis por venir y por participar en este tipo de actos. Que, bueno, yo soy fiel partidaria siempre a los congresos y a las jornadas, me encantan. Y realmente he conocido a mucha gente muy interesante y que vale muchísimo la pena. Yo os animo a todos a que realmente participéis en este tipo de actos y que sí, que vale la pena. Nunca se sabe por dónde pueden salir
este tipo de contactos y este tipo de eventos. ¿Tengo que decir algo? Yo no tenía nada que decir, pero que muchas gracias por haber venido, que sois gente majísima. De verdad os lo digo, ¿eh? O sea, ya el networking al final es real, que lo que queríamos era que nos conociésemos todos en persona, que nos viésemos, porque al principio habíamos pensado como en unas jornadas online y dijeron, Scott, ¿te interesa? En plan de, no, tiene que ser presencial, que nos veamos, que hablemos entre nosotros, porque al final las cosas online quedan un poco frías. Y es verdad, o sea, ha sido súper cálido. Yo no he hablado con todos vosotros porque es imposible, pero con los pocos que he hablado, o sea, sois una gente maravillosa, majísima, y que da muchísimas ganas de trabajar con vosotros, eso os lo digo. Así que muchas gracias por venir y nada, oye, ha salido todo muy bien. Estoy muy contenta.